La meningitis es una patología infrecuente, pero extremadamente grave y con alta morbimortalidad asociada. Como programa de medicina de urgencia y emergencia de la Universidad de San Sebastián, los invitamos a profundizar en el tema con esta serie de videoclases. Los dejo con el doctor Álvaro Venegas. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Álvaro Venegas, residente del programa de urgencia y emergencia de la Universidad de San Sebastián. Y esta serie de videos que vamos a ver, eh, vamos a conversar sobre la meningitis pero específicamente sobre la meningitis de las poblaciones especiales. ¿Cuáles son las ideas principales que quiero que se lleven de este grupo de presentaciones? Es que vamos a conocer las poblaciones de riesgo. Hay que saber cuáles son porque son en este grupo en el cual podemos cometer más errores y se nos pueden pasar este tipo de patologías. Entender que el espectro de microorganismo es mayor y que eso va a diferenciarnos en el tratamiento antibiótico. Hay que tener una alta sospecha clínica. Este grupo de pacientes en general son oligosintomáticos este tipo de, de entidades y eso dificulta mucho el diagnóstico. Eso nos va a gatillar un manejo precoz. Y esto es fundamental para eh, mejorar el pronóstico del paciente o tener un buen outcome. Y debemos involucrar al equipo correspondiente dependiendo del grupo en el que estamos hablando. Esto puede ser hematología, oncología, infectología, hasta ginecología, dependiendo si hablamos en el caso de eso, de una paciente embarazada. Cuando hablamos de poblaciones de riesgo nos referimos principalmente a los adultos mayores, los pacientes inmunosuprimidos, las pacientes embarazadas, los pacientes pediátricos y los viajeros frecuentes, porque este grupo eh, se expone a mayor cantidad de microorganismos a los cuales no estamos puestos habitualmente. En este primer video nos vamos a enfocar en la meningitis en el adulto mayor. La meningitis en, en, en la adulto mayor tiene una, una mortalidad que es más alta que la población joven. Se describe hasta un 20% de mortalidad a pesar de un buen tratamiento antibiótico. Y esto ocurre porque en general estas poblaciones son oligosintomáticos. Por un lado, tienen eh, mayor riesgo de eh, tener patologías que son confundentes. Me refiero, ¿A qué me refiero con esto? Pacientes con fiebre y con de conciencia pueden tener una infección urinaria, una neumonía. O una meningitis. Entonces, a veces es difícil hacer la, la diferencia y a veces podemos solo realizar exámenes de más o exámenes de menos si no tenemos esto bastante claro. El espectro de microorganismos también cambia. En general, el paciente adulto mayor es mucho más frecuente la meningitis por bacterias y eso le da una mortalidad asociada. Y además, este tipo de infecciones eh, son con mayor frecuencia resistentes a antibióticos porque son pacientes que han estado expuestos a antibióticos previamente, tienen más comorbilidad, eh, han estado hospitalizados. Más frecuentemente se le hace un ciento invasivo, lo cual crea una mayor resistencia antibiótica a los microorganismos los cuales estos se infectan. Con respecto a los gérmenes, eh, el principal sigue siendo neumonía igual que la población eh, joven, pero en segundo lugar aparece la listeria de que es importante porque. El tratamiento que nosotros hacemos habitualmente con cetraxona o ceftaxima en la meningitis en el paciente joven no tiene, eh, la, el sistema de genes es resistente o no es cubierto por este tipo de antibiótico, Por tanto, aquí es fundamental conocerlo porque el tratamiento empírico va a ser agregar ampicilina a este grupo de pacientes. En tercer lugar, aparecen los vacíos que están más asociados a eh, eh, procedimientos invasivos o infecciones de otro foco que en la última mayor hacen bacteriemia y llegan a ser meningitis secundaria. Cuarto lugar, esta Quinto lugar, recién aparece la niceria meningitis, que es la segundo lugar en el paciente adulto joven. Y finalmente aparece la aminófilos influenciada, que es mucho menos frecuente. ¿Por qué se infectan más los adultos mayores? Vamos a hablar primero por, por, de la inmunosenesencia, que es esta disminución de la inmunidad, eh, la, función de la, inmun la función inmune por, la, en, por el envejecimiento. Es algo fisiológico, es algo por la edad, pero eso no por eso le quita. Eh, peso a su eh, o le quita relevancia con respecto a, la, a las infecciones y ocurre que hay una disminución de la inmunidad tanto tumoral como celular y eso provoca mayor riesgo de infecciones por gérmenes que no son tan habituales por otro lado el paciente alto mayor tiene más eh, prevalencia de enfermedades como diabetes enfermedad real crónica enfermedad hepática hipertensión además hace más infecciones como neumonias, hace infecciones urinarias lo cual hace mayor riesgo de bacteriemia o que estén en tratamiento antibiótico reciente lo cual le da resistencia antibiótica y eso hace que sean pacientes más complejos con respecto a los bacillos gram negativo, existen dos mecanismos principales por los cuales el adulto mayor se puede infectar de este tipo de microorganismo Y es el primero, en caso de procedimientos neuroquirúrgicos, que hay una infección directa de eh, la meninge por el microorganismo gram negativo, o por bacteriemias secundarias a infecciones de otro foco, principalmente infección urinaria o infecciones gastrointestinales. Con respecto a la clínica. Eh, tenemos que tener una alta sospecha clínica estos pacientes son oligosintomáticos en general en meningitis los pacientes pueden tener fiebres leves o fiebres que son eh, ausentes los no tener fiebre que es muy frecuente en el adulto mayor y por otro lado la cefalea y la rigidez de nuca solo está en el 50% de los pacientes con meningitis en el mismo eh, sentido eh, hay una revisión sistemática basada en la evidencia que eh, identificó los, síntomas, los signos y síntomas de los adultos mayores y encontraron que ningún síntoma eh, es sensible en específico por sí solo para confirmar o descartar el diagnóstico, pero se dieron cuenta que de los pacientes con meningitis, al menos tenía uno, el 100% tenía al menos uno de estos tres síntomas, o fiebre, o rigidez de nuca, o alteración de conciencia. Por tanto, basta uno de estos síntomas para que nosotros tengamos la meningitis aún dando vuelta en nuestra, en nuestra cabeza, y si el paciente no tiene ninguno de estos tres síntomas, la meningitis es un diagnóstico muy, muy, muy poco probable. Pero, Nunca debemos olvidarnos que existe el cuadro de cefalea, motivo de consulta de cefalea. Y un paciente adulto mayor con cefalea siempre va a requerir exámenes, siempre a requerirá a neuroimagen, y eh, finalmente, si no encontramos la causa, puede que te requiera una punción lumbar y que ahí este paciente entraría nuevamente al track de la sospecha de meningitis. Cuando tenemos esta sospecha clínica, el único examen eh, útil con una alta sensibilidad y alta especificidad que nos puede descartar o confirmar el diagnóstico es la punción lumbar. Y es un procedimiento que nosotros tenemos que saber hacer, que tenemos que tener claro cómo, cómo realizarlo y que eh, todo hospital de mediana o alta complejidad debe tener el laboratorio para poder procesarlo. Y de esta forma, nosotros vamos a tener un líquido que, el, como dijimos, en la última mayor más frecuentemente encontramos infecciones meningias bacterianas. Por tanto, lo que vamos a esperar en ese líquido, en ese citoquímico, químico, va a ser mucho cloro eh, blanco, mucha proteinoráquea, que nos lleve a oriente a la infección bacteriana. Esta tablita resumen de, del tipo de, de líquido que nosotros encontramos según el tipo de, de, de microorganismo que, que lo provoca la meningio. Si nosotros vemos, lo que nosotros esperaríamos en un paciente adulto mayor con meningitis es una meningitis bacteriana con glóbulos blancos elevados, predominio de polimorfonucleares, una hipoglucorraquia, una hiperproteinorraquia, pero también podemos encontrarnos con eh, líquidos que son un poco anodinos. Y cuando nosotros tenemos eh, este tipo de líquidos, nosotros vamos a esperar, la, la vamos a dejar el tratamiento empírico, se taxona probablemente, o si pensamos en atención a la salud, me lo en banco. Eh, vamos a mirar el latición de gram, que es un eh, examen que se va a mirar dirigidamente el líquido y ver si se pueden visualizar bacterias. Y cuando tenemos una punción, un líquido citoquímico que es muy bacteriano, muy inflamatorio, hasta el 70% de las veces vamos a encontrar o vamos a identificar un germen o eh, un microorganismo en, este, en esta edición de gram. Que puede ser un coco bacilo gram positivo que nos orienta a la histeria, un diplococo gram negativo que nos orienta a la meningitis, o un coco bacilo gram negativo que nos orienta a hominófilos influenzae. Pero si nosotros tenemos un líquido que es inflamatorio pero no categórico de bacteriano y la tinción de gram está negativo, no hay que suspender el antibióticos, hay que esperar los cultivos. Y por otro lado, es razonable en este grupo de pacientes pedir exámenes para eh, eh, hongos, por ejemplo, tinción china. O pedir exámenes para descartar tuberculosis como etiología del cuadro meningio. Cuando hablamos de tratamiento, el tratamiento antibiótico es más o menos parecido que el, que el del adulto joven, pero eh, no tenemos que cubrir eh, géneros como listeria. Y cuando hablamos de neumonía, el tratamiento es por día 14 días. Para listeria, lactea o gran negativos es por 14 a 28 días. Y en meningitis es por menos de 7 días es un germen que produce una alta mortalidad, pero que responde bastante bien al tratamiento cuando el pronóstico es favorable. Y esto es fundamental. En la urto mayor es fundamental la vacunación. ¿Por qué? Porque la vacuna contra el Streptococcus ha demostrado una reducción del 56 al 81% para enfermedades invasivas, y entre estas está la neumonía y está la meningitis. Por tanto, es fundamental la vacunación en los pacientes mayores de 65 años. Y la vacunación con la meningitis es importante en cuadros cuando hay brotes, cuando hay viajes o visitas o residencia en áreas endémicas, principalmente en el cordón de meningitis de África, en Asia y en Sudamérica, en los viajes a Brasil. Y a modo de conclusión, eh, para terminar con el tema de meningitis de adulto mayor, hay que eh, entender que no es lo mismo el adulto mayor que el adulto joven en este tipo de cuadros. Los adultos mayores tienen eh, más atracción neurológica pero tienen pocos síntomas clásicos de meningitis. Eh, tenemos pacientes que, eh, el, como son oligosintomáticos, la estertificación de riesgo es difícil en el servicio de urgencia, es compleja, pero tenemos que tenerlo claro para tener una alta sospecha clínica y que no se nos vaya a pasar a este tipo de pacientes. Lo el citoquímico o el líquido cefalorraquídeo, en general, va a ser muy bacteriano, muy inflamatorio, pero en el caso que sea eh, eh, anodino o inflamatorio leve, pensar en hongos, pensar en tuberculosis como etiología de. Eh, este, de la meningitis, recordar que los mecanismos son diferentes, recordar también que tenemos alta resistencia antibiótica por todo lo que conversamos previamente y saber que en este grupo de pacientes, como en todas las poblaciones especiales, muchas veces tenemos una sola oportunidad para poder cambiar el pronóstico de nuestro paciente y si nosotros lo hacemos bien, podemos tener un buen outcome y si lo hacemos mal, quizás podemos tener un mal outcome. Las ideas principales de, de este grupo de presentaciones, debemos conocer las poblaciones de riesgo, tenemos conocer el espectro microorganismo, saber qué va a modificar el tratamiento antibiótico. Tenemos que tener una alta sospecha para que no se nos pasen estos pacientes. Y con eso, realizar un manejo precoz para cambiar el pronóstico de nuestro paciente. Y recuerden involucrar a los equipos eh, correspondientes. Sí, dependiendo del tipo de paciente que tengamos enfrente, recordemos hematología, infectología, oncología, ginecología, para eh, que nuestro paciente tenga el mejor pronóstico posible. Aquí está la bibliografía. si quieren revisar más el tema. Muchas gracias. Esperamos que les sea, haya sido de utilidad. Los esperamos también en los siguientes videos de esta serie y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook y nuestros canales de YouTube. Nos vemos. Chao, chao.